Bien, pues ahora vamos a continuar hablando acerca de Grecia, en particular las contribuciones que hubo del mundo helénico y de Sócrates, Platón y Aristóteles a la teoría pedagógica. Y pues para eso vale mucho la pena iniciar un poco hablando o ubicando las diferentes polis, las diferentes ciudades, quizá las más importantes de esta época, donde ahí tendremos en particular Esparta al sur y Atenas un poco al norte. Y pues estas dos siempre van a ser dos polis que estaban en constante, digamos, había rivalidad entre ambas ciudades-estado. Y sobre de eso, pues habría que mencionar que algo muy interesante es que las dos polis, al inicio, estamos hablando todavía inclusive antes de los socráticos, pues en realidad tenían diferentes finalidades de la formación de los individuos. Y aquí es interesante porque son dos posturas, digamos, hasta cierto punto antagónicas, ¿no? En el caso de la sociedad espartana, de esta polis, pues se hablaba de que era una formación, digamos, para el colectivo, ¿no? De hecho, ahí hay una frase de Plutarco que dice: a no desear e incluso a no saber vivir solos, a estar siempre unidos, como las abejas, por el bien común en torno a los jefes. Es decir, la formación era una formación que daban para el colectivo o para la comunidad, y pues estaba mucho basada justo en todos los temas relacionados con la guerra, con la formación también militar. En contraposición, pues tenemos después Atenas, que ahí, pues de hecho era la formación más bien de los individuos, ¿no? Y ahí podemos encontrar también el surgimiento del pedagogo, como esta figura que ya hemos platicado, que lo que hacía era acompañar físicamente a los niños a la palestra, donde se les daba un entrenamiento físico, o también a la didascalia, que era donde se enseñaba retórica, filosofía y o artes liberales, ¿no? Entonces, vemos estas dos sociedades, digamos, son contrapuestas, ¿no? Una formación, digamos, como del colectivo y otra formación de el individuo. Y esto es interesante porque cada una de las diferentes polis, pues, habrá generado justo también, quizá por la orografía, por la historia en particular, pero tenía diferentes finalidades o grandes, digamos, pues sí, tal cual, fines de lo educativo. Y en ese sentido, después podremos ver que justo se empiezan a fundar escuelas, ¿no? Y escuelas no en el sentido de la institución física como lo que tenemos actualmente, sino escuelas más bien como una idea de asociación de iniciados. De hecho, en esta imagen nosotros podemos encontrar que había escuelas que se crearon en la época presocrática, es decir, antes de los clásicos de Sócrates, Platón y Aristóteles. Y ahí tenemos, por ejemplo, la escuela de Mileto, ¿no? Que lo que buscaban era estudiar el origen de las cosas, la de los pitagóricos, la de los eleáticos o la de los atomistas. Entonces, todas estas escuelas que venían de diferentes ciudades, ¿no? Lo que buscaban era esta asociación de iniciados. Y es interesante pensar que el origen de la palabra escuela se refiere justo a esa idea de iniciados, cada uno con diferentes fines de lo que estaban estudiando. Ya después, ahora sí podremos pasar a los tres grandes, ¿no? En particular, ahí tenemos a Sócrates, Platón y Aristóteles. Y empezando un poco con Sócrates, ¿no? Sócrates en particular, él fue el primero que hizo justo esta distinción que durará hasta el medievo o inclusive un poco hasta la modernidad, del trivio y el quadrivio, ¿no? Donde dividía las disciplinas en trivio, gramática, dialéctica y retórica, y quadrivio, aritmética, geométrica, astronomía y música. Y ahí lo interesante es que estaba en una época, ¿no? Justo donde también se encontraban otros filósofos, que en particular eran los sofistas. Y lo interesante justo es que desde esta perspectiva, los sofistas lo que buscaban hacer era, tenían sus escuelas igual, y lo que buscaban era convencer al otro acerca de los argumentos que tenía el sofista. Y en contraposición, justo, la postura de Sócrates más bien era distinta. La postura de Sócrates era buscar a través de este diálogo, ¿no? A través de esta idea de conversación, no de forzarte a que creyeras o a que te convencieras de una idea, como era la idea del socrático, que era yo arriba y tú abajo, yo dicto, ¿no? Sino que más bien en una cierta horizontalidad, lo que buscaba literalmente era lograr que a través de este diálogo, que después se le conocerá como mayéutica, lograr que las y los estudiantes aprendieran a conocerse a sí mismos, y conocerse a sí mismos desde esta postura significaba
tal cual reconocerse como ignorantes, ¿no? A través de los diálogos socráticos, que recuerden que no sabemos si existió en realidad Sócrates o fue más bien un filósofo que inventó Platón, algunos dicen, ¿no? Pero bueno, ahí en los diálogos, cuando ustedes los revisan, ¿no? Justo lo que se busca a través de los diálogos es reconocer la ignorancia que tiene uno con respecto a un objeto de estudio. Y en ese sentido, a través de este diálogo, uno se logra conocer a sí mismo y conocer a sí mismo, pero como ignorante, ¿no? Como realmente confesar que no conocemos y que solamente a través del diálogo podemos lograr este conocimiento. Entonces es distinto a la postura, digamos, como sofista, donde es de arriba para abajo, y aquí en particular es una relación más bien horizontal de la mayéutica. Por otra parte, después tenemos ya a Platón, ¿no? Platón en particular funda su academia, ¿no? Esta es una imagen de la Academia de Platón que está en Atenas, ¿no? En medio de la ciudad. Es lo que queda, literalmente son un conjunto de piedras. Y le llaman la Academia porque era el gimnasio del héroe Academo. Entonces, en nombre de Academo le pone la Academia de Platón. Y aquí, pues, digo, podríamos discutir muchísimo, ¿no? Acerca de las ideas de Platón. Recordemos que Platón justo nos hablaba de este topus uranus, ¿no? Donde existen las ideas, las cosas perfectas. Y nosotros lo que hacemos cuando aprendemos, cuando tenemos experiencias, es tratar de recordar ese topus urbano, ese topus uranus, ¿no? Entonces, en ese sentido, para Platón, aprender significa recordar, es reminiscencia, es recordar lo que nosotros conocíamos cuando estábamos en ese mundo ideal, en ese mundo, digamos, de las ideas. Es interesante porque para Platón ya decía, ¿no? Que debía de haber esta división, digamos, en edades de la formación de los ciudadanos, y en particular hablaba de una infancia, ¿no? En la infancia se tenía que haber un jardín de infantes. Es interesante, ¿no? El primer planteamiento de jardín de infantes, que fíjense que habla acerca de música y gimnasia. Después, de 16 a 20 años, la vida militar; de 20 a 30 años, las matemáticas pitagóricas; de 20 a 35 años, la dialéctica o los guerreros. Y ya cuando lograste todo esto, ahora sí, a los 50 años, lo que buscamos es la contemplación para los filósofos y los regentes, que serán los guardianes de la civilización y del conocimiento, ¿no? Entonces es interesante porque se plantea ya esta diferenciación, digamos, como de niveles educativos. Aristóteles, ¿no? Quien será su discípulo, los dos anteriores en Atenas, él en particular en Macedonia, ¿no? Él fue maestro después de Alejandro Magno, ¿no? Era, digamos, contrapuesta la idea que tenía con Platón del mundo de las ideas. Más bien Aristóteles decía que se conocía a través de los sentidos. Entonces es interesante porque él justo esa idea de los sentidos, de la importancia de experimentar, de sentir, ¿no? Él es uno de los que primero empiezan a hacer, digamos, como ciencias naturales, físicas, ¿no? Experimentales. Y ahí lo interesante justo es que da la posibilidad de, no solamente desde la filosofía, sino también desde la empiria, con estas disciplinas naturales, de generar ciencia. En particular, aquí lo que Aristóteles contribuye también a la pedagogía es la idea también de otra finalidad de la educación, que es una educación de los ciudadanos para la paz y para la guerra. Y para la paz significa lograr la virtud. Y también algo muy interesante es que Aristóteles ya hablaba acerca de que debía existir una didáctica gradual, ¿no? Es decir, no podemos enseñar de la misma manera a un adulto que a un adolescente, que a un infante, y tiene que haber, digamos, distinciones en el sentido didáctico, ¿no? No podemos tratar a los niños como adultos. Y también, obviamente, desde su postura también epistemológica, pues la educación tenía que ser eminentemente experiencial, a través de los sentidos, ¿no? Bien, pues ahí es interesante porque si nosotros nos vamos más allá de los socráticos, ¿no? Pues esto vendrá a permear, digamos, todo el mundo de los helénicos y los romanos. Y en particular podemos ver que se empezaron a generar justo muchas otras escuelas, ¿no? Como el estoicismo, el epicureísmo, el escepticismo, el eclecticismo, ¿no? Y ahí cada una de estas distintas escuelas lo que hablaban o discutían era diferentes finalidades de la formación también de la persona, ¿no?
Por ejemplo, el estoicismo, vivir de acuerdo con la naturaleza, que es la virtud, ¿no? El epicureísmo, la idea de la felicidad, ¿no? El eclecticismo, retomar un poco de todo, que será precursor, digamos, del pragmatismo. Entonces, sobre de esto es interesante porque lo que vemos es que desde la idea de Atenas, Esparta, ¿no? La formación del colectivo o del individuo, hasta lo que nos viene diciendo Sócrates, Platón, Aristóteles y las escuelas posteriores, ¿no? Siempre existen de estos fines que articulan los medios para lograr el propósito educativo que se plantea, que es distinto para cada uno de los diferentes autores que se ha mencionado o de las diferentes escuelas. Esto nos remite un poco también a la idea más bien contemporánea que saldrá hasta el siglo XX con Bobbitt, Tyler, ¿no? De las finalidades de la educación y cómo esto articula posteriormente los medios. Y aquí la creación de las polis y de todas las finalidades tan diversas, pues nos narra justo eso, ¿no? Nos narra la idea de la coherencia entre los medios y las finalidades educativas. Bien, en Roma yo creo que ahí también valdría la pena abordarlo un poquito, ¿no? Pero ya existía esta clasificación que no sé si a ustedes les parecerá un poco similar o les recordará algo, ¿no? Pero ya había esta diferencia entre educación elemental, media y superior. En la educación elemental se le daba el cargo a el didáscalos, ¿no? Que el didáscalos era el maestro que enseñaba lectura, escritura, aritmética y artes, lo básico, indispensable. Después ya nos vamos a la educación media, que era a cargo del gramático, el gramático que estudiaba los clásicos, ¿no? Todos esos literatura, digamos, como clásica griega. Y finalmente, ya cuando llegamos a educación superior, cuando ya tenemos conocimiento básico y de los clásicos, entonces ahora sí, a cargo del rhetor o del sofista, se enseña el arte de la oratoria, ¿no? Ya tenemos todos estos insumos de conocimiento y a partir de esto podemos defender argumentos. Bien, pues de manera general es un poco, digamos, el panorama de Grecia y el mundo helénico en general y sus aportes para la teoría pedagógica.